principio fue un poco difícil empezar a convivir con nuestros nuevos vecinos. Pero yo creo que eso siempre pasa. Cuando uno llega a un lugar desconocido, uno debe aprender a llevarse bien con los demás y sobre todo a respetar su forma de pensar. Con mis amigos y mis vecinos, la verdad sí nos llevamos bien. Para conocer, para ya sea para que se conozcan los niños con los niños y nosotros y convivir mejor. No, porque trabajo ya llego muy tarde a la casa, ¿no? Toda la que platica con los vecinos es mi esposa. Realmente muy poco. Por el hecho de que se trabaja, pues por lo regular se convive lo mínimo. En realidad los pocos ratos que se puede, porque se dedica más uno a la familia, a los hijos. ¿Algún problema que tienen los vecinos? Tratamos de ayudarnos mutuamente unos con otros, ¿verdad? Inculcar a los hijos más que nada la convivencia con sus vecinos, para que es un progreso de nuestra ciudad, de nuestro barrio, ¿verdad? Principalmente. Esa es la convivencia que contamos con ellos. A ver, las manos, Adri. No. Las manos, te dijo papá. ¿Las manos? ¿Si limpias? ¿Te las lavaste bien? Ajá. ¿Se terminó la papilla? ¿No, verdad? Sí, pues, la papilla sí la leche fue pues, okay. Ay, a ver si quiere tomar otro poquito, ¿no? A ver. ¿Qué? No, ay, mi hija, ¿por qué esta cuchara? Con esta que es grande, que es para la sopa y el cereal. ¿Ok? Ajá. ¿Comes bien, Adri? Perdón. ¿Sí se terminó la leche? La familia, independientemente de su estructura, es la primera y más importante base para conformar una sociedad. ¿Rico? Sí. En ella, los pequeños reciben las premisas de su educación y adquieren los primeros valores sociales, reglas de comportamiento y de comunicación. Respeto por sí mismos y por cuanto les rodea. Una de mis vecinas, ay, de verdad que se las ve negras, porque el padre de su hijo la abandonó cuando él tenía bien poquito de nacido. Luego se casó con otro señor, pero lo malo es que no se lleva bien con el niño. Y eso les causa muchos problemas. Creo que por lo menos discuten 3 o 4 veces al día. Escasamente hay, pues, a lo mejor un día por mes en el cual llegas a salir y convivir con la familia, algún paseo o algo por el estilo. Pero realmente el convivir de lleno con la familia, pues, es muy difícil, ¿no? Como te vuelvo a repetir, por el tipo de trabajo. Convivimos mucho con los niños, salimos al parque, yo en especial, mi esposo trabaja y los llevamos al deportivo, juego fútbol con ellos, los traemos aquí al deportivo Xochimilco también, los subimos a los juegos y siento que afortunadamente hasta ahorita pues nuestra vida es muy bonita, es muy armoniosa y les estamos dando muy buen ejemplo a los niños. Sí, hay un poco de convivencia, como ahorita estoy trabajando yo en la noche. Entonces, llego en las mañanas, me duermo un rato, porque sería 4 horas diario, ya me dedico con mi esposa y mi hijo a salir a divertirnos un poco, de lo que siempre es lo más necesario de la familia, de divertir más que nada por los hijos, ¿verdad? Cada uno de los hogares tienen sus propias reglas, costumbres y forma de organización. Por ello es importante darle a cada uno de los miembros de la familia el lugar que le corresponde, no importa si los niños son muy pequeños. Siempre será en su beneficio permitir que tenga algunas responsabilidades,
De esta manera, la familia también podrá desarrollarse sanamente. Es necesario ofrecer a nuestros niños seguridad en todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrollan. La seguridad les brinda una base sólida para un buen desenvolvimiento en su vida adulta. Para satisfacer sus necesidades básicas y comunes, el ser humano se ha visto obligado a reunirse, convivir y organizarse con sus semejantes. En esta forma de organización es importante que prevalezca el respeto y el diálogo. Es muy importante que les hagamos sentir a nuestros niños que les tomamos en cuenta, principalmente dentro del núcleo familiar, pues es ahí donde aprenderán a convivir con sus amigos. La verdad es que para algunas señoras es muy difícil atender bien a sus hijos. Como una de mis vecinas que es madre soltera. Ella lava y plancha. Y de ahí saca para mantener a su niño. El otro día me contó que el padre de su hijo se fue a trabajar a los Estados Unidos. Pero que no le ha ido muy bien. Que por eso ella tiene que trabajar para mantener a su hijo. El primer paso para que un niño se desarrolle y pueda comunicarse e interactuar con todas las personas que le rodean es sentirse protegido. Esto le da al pequeño la confianza suficiente para cooperar con sus padres en el hogar, con lo cual puede obtener un mayor o mejor desarrollo personal. Es muy importante que permitamos que nuestros pequeños expresen sus sentimientos, así ellos pueden aprender a manejar sus diferentes estados de ánimo. Como padres, jugamos un papel muy importante, pues recordemos que los niños demuestran su afecto, enojo, tristeza o alegría de la misma manera que nosotros se los demostramos a ellos. No importa que mis hijos sean muy traviesos, yo los quiero muchísimo. Ay, aunque a veces de veras me hacen enojar, ¿eh? Entonces, el señor Chango llegó y saludó a la jirafa y al hipopótamo y a la hiena, que siempre se reía de todo lo que le decían los demás. Pero de pronto llegó el león y dio un gran rugido así. En algunas ocasiones Marcos y yo discutimos, pero siempre terminamos por contentarnos. Pronto, todos se pusieron a bailar y a cantar,
porque se dieron cuenta que formaban una gran familia que se quería mucho. No tenemos muchos lujos, pero contamos con cosas muy importantes: amor, confianza y mucha comunicación. Y después de bailar horas y horas y de cantar otras más, todos dijeron que ya era hora de dormir, porque al otro día había que ir a trabajar. Marcos y yo siempre procuramos que los niños cooperen en todo lo que quieran y puedan hacer. Y nosotros les ayudamos cuando nos necesitan. Las familias se reúnen y se organizan para trabajar y satisfacer algunas de las necesidades que tienen en común. A este tipo de trabajo se le denomina comunitario, y en él pueden participar tanto los adultos como los pequeños. Los hijos tenemos primero que aprender nosotros, como padres, de familia, no que somos. Respetamos a nuestros hermanos. Pues ellos crecerán respetando a los demás. Dos. El hogar es el primer lugar donde el niño aprende a convivir con los demás. Sentirnos aceptados y queridos por un grupo que admiramos y queremos es muy satisfactorio. Si aprendemos a llevarnos bien con los demás, seremos mucho más felices. En nuestros hogares debe prevalecer la armonía para poder convivir con los demás. Para ello es importante interesarnos por conocerlos, aceptar sus ideas, respetarnos y ayudarnos, y tener interés por el bienestar de todos. Con esto no solo tendremos una mejor convivencia en nuestros hogares, con nuestros vecinos y comunidad, sino que además nuestros pequeños serán personas más seguras de sí mismas y tendrán bases sólidas para aprender a relacionarse con otras personas. Vecinos tenían muchos problemas en sus casas. Y estos problemas afectaban principalmente a los niños, que casi siempre son los que pagan el pato de todo. Pero lo que más me preocupaba era que los niños no tenían un espacio para poder jugar sin peligro. Por eso hablé con mis vecinos y les dije que podíamos darles un espacio donde pudieran jugar, desarrollarse y llevar a cabo todas sus actividades. Sí hay juegos, ¿no? Pero ya están algo deteriorados. Y pues sí, pero le digo, están deteriorados y... Por ejemplo, las resbaladillas están ya jaladas y los niños ahí se pueden lastimar, ¿no? No hay lugar. Hicimos una familia donde estamos varios matrimonios, y es un lugar chico, no tiene dónde jugar mi hijo. Mis hijos no tienen dónde jugar. El adulto es el indicado para proporcionar a los pequeños de espacios adecuados para ellos. Es necesario que se organice con otros padres de familia o personas que estén relacionadas con niños para poder crearles estos espacios. Tomar conciencia de esto es tomar conciencia de la importancia de los pequeños y sus necesidades.
Es muy importante que cuando acondicionemos un lugar para nuestros pequeños, los tomemos en cuenta para que dicho espacio quede a su gusto. No debemos olvidar que son ellos quienes harán uso de él. Además, permitir que participen en tener y conservar un lugar limpio y agradable les ayuda a crear conciencia y responsabilidad de sus espacios. Permitamos que los pequeños colaboren con nosotros. Hasta tenía ganas de llorar. Cuando estábamos limpiando el terreno que está frente a la casa, me dio mucho gusto ver que todos cooperaron. Y ahora los niños ya pueden jugar ahí porque antes no se podía, pero ni entrar. Cuando hacemos, no sé, un cumpleaños, tal vez, no sé, festejar la Navidad, un día de campo, o simplemente una reunión con mis vecinos, y puede ser en su casa o en la mía, y siempre con los hijos. Para la construcción de las calles, de las banquetas y de los drenajes, pues tuvimos que juntarnos todos los vecinos para poder abrir cepas y cerrarlas y meter tubería de drenaje. Cuando llegan las lluvias, o sea, se inundaba nuestra calle. Y nos organizamos, o sea, los de la colonia, para mejorarla. Para obtener un beneficio comunitario, es importante la organización y la cooperación. Y para propiciar el trabajo comunitario, es necesario conocer nuestras carencias, organizarnos, tomar responsabilidades en las distintas actividades y coordinarnos con las instituciones cuando se requiera. Cabe mencionar que en esto los niños deben estar inmersos, para que en ellos se pueda generar una nueva cultura educativa en la que puedan participar activamente. De la misma manera que nosotros los adultos nos organizamos para desarrollar diversas actividades, nuestros pequeños también lo hacen. Por ello es importante que fomentemos en ellos dicha organización, tanto para jugar como para desempeñar todas las actividades en las que se vean inmersos. Todos los vecinos nos hemos organizado para hacer algo por nuestros hijos, para que vivan en un lugar limpio y que no se queden solos mucho tiempo. Pero ahora pensamos organizarnos con otros vecinos de la cuadra y así pronto arreglaremos también nuestra calle y, ¿por qué no?, la colonia y...